viaje. Bien, la verdad, sí. Porque tú eras el técnico francés, ¿no? Oui. ¿El viaje bien o no? Oui, je... ¿Muy largo? No, yo arrive... ¿No sabes...? Bruxelles, Marsella, ¿no sabes Málaga... ¿No español? Oui, un petit... Oui. Vale. Bueno, pues vamos. Je arrivo al mantenimiento del molino de la Jarón. Claro. Tú controlador. Placer. Oui. Moi aussi. Oui. ¿No traes mono? No, la verdad que yo pensé que tú no. Tú me das a mí. ¿Cómo viene sin mono? Bueno, creo que tengo uno ahí, pero vaya, yo pienso que debería ir a él. Lo he olvidado en Francia, oui. No sé cómo estará, la verdad, pero vamos a ver si te viene. No problema. Porque, anda, que tú también venís de allí sin... No, yo no puedo mirar. Ah, estupendo. Sí. Yo creo que te puedes ir, ¿no? Sí, muy bien. Uy. Pues ya está, voy cambiando, te voy a echar un pitillo. Ok. ¿Estás esperando a alguien? ¿Cómo? ¿Qué tú di? Si tienes algún compañero. No, yo no. No. A reparar la torre. No será francés tú también, ¿no? Uy. ¿Que eres francés? Sí. ¿Y cómo te llamas? François. Uy, yo soy de Bordeaux. A mí me habían dicho que venía un técnico de Francia, claro, que se llamaba yo. Pierre. No, c'est moi. No, soy yo. Vamos a ver, que ya me da la sensación de que me estáis vacilando aquí. Tú, háblame en francés. Moi, je m'appelle Pierre François. Je suis de Bordeaux. Et j'ai vivé toute ma vie en France. No tiene ni puta la idea France, de lo que dice. Baguette, pues a mí me suena cosa... que está hablando bastante bien. Sí, no, hombre, pero si no ve. Háblame tú. Dime de dónde vienes. Moi, je suis Pierre François. Je comme aquí con el coche a reparar el molino. Me llamaron por teléfono, él no sabe nada de lo que dice. Que me cago en Dios que yo. Los dos teníais que saber hablar francés, tío. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿qué venía a reparar? ¿Qué te han dicho? Vengo a reparar el transformador R24. Sí, R24, yo lo mismo, lo que me dijeron. Mira, está bien informado como yo. A lo mejor hubo un error de la centralita. Un error de la centralita. Oui, oui. Y me mandan a dos franceses, no tiene casualidad eso. A lo ¿no? mejor se confundieron la señorita. Porque de... Francia es un país de ingeniería muy potente. Claro, ingeniero por todas partes. Supongo que sí. Bueno, pues ya está, será error de la centralita, ¿no? Claro. Ya oui. Está, vamos a arreglar eso. Voy a ir abriendo. Uy. Tómate todo el tiempo que tú necesites, hombre. Oye, que yo no soy francés, que yo me he venido aquí, pero tú no cuentes nada porque...
Hermano, habéis tenido no un problema con el coche. Yo ponía a cargar el móvil, tío. Tampoco te llamas Pierre. No, no, yo soy Manolo, tío. Ah, bueno. Escúchame, que yo me di cuenta hace un par de semanas que tú aquí te pones un mono y una gafa y nadie te pregunta nada, ¿eh? Y estoy aquí chupando electricidad, que flipa. Oye, ¿tú has visto, ya que estamos aquí, que no hay nadie, has visto la herramienta que tiene? Eso se vende por un pico, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, míralo, míralo. Eso es alta tecnología para la torre esta, ¿eh? Luego se las velamos. Sí, Antonio, soy Pierre, técnico de Molino. Mira que llegué un poco tarde porque había tráfico, coche, pero mira que no hay nadie. No, Pablo no está. No hay nadie, nadie. No, no. Un momento, Pablo. Antonio, te llamo un momento. Hola, ¿tú eres Pablo, el técnico de Molino? Sí, sí, soy yo, hijo mío. Yo soy Pierre, el técnico francés. Ya lo sé. ¿Qué pasa? Nada, hombre, tú, exactamente, tío. Otro puto francés de mierda. Me cago en mi muerto.